¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Esta semana tengo el honor de tener un invitado muy especial, al que queremos mucho en esta casa y que seguro que muchos de ustedes le conocen más por otra faceta, por ser el gerente de Amica. Está con nosotros Tomás Castillo, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Qué ilusión, Tomás, qué ilusión, porque, claro, no hace demasiado en Comprometidos estuvimos charlando sobre Amica, sobre su situación actual, proyectos, y de repente, de una conversación, Tomás Castillo nos empezó a hablar de sus libros, porque ni uno ni dos, tiene tres. Tres libros maravillosos que nos invitan además yo creo que a la reflexión, a la reflexión sobre la discapacidad, sobre las enfermedades y cómo no, eh, queríamos invitarle a Cantabria de Cerca en su edición Cultura. Tomás, primera pregunta para todos los invitados, a ver qué nos respondes, ¿qué es para Tomás Castillo la cultura? Pues la cultura es lo que permite a los pueblos evolucionar, progresar, tener identidad propia y también tener futuro. Porque la cultura es esa savia que vamos eh, dejando ¿no? detrás de eh, toda la información que tenemos, detrás de todo el, el ajetreo de lucha diaria y que vamos sacando conclusiones y las expresamos. Esas conclusiones en diferentes formas, en la escritura, en la pintura y, y es nuestra proyección. ¿no? Eso eh, es lo que ha servido a las siguientes generaciones para seguir avanzando. Siempre pensamos que son las máquinas, que son... Que son los grandes inventos, pero los grandes inventos forman parte de la cultura también. Y esto es lo que arma ¿no? eh, a las sociedades, lo que hace que podamos incluso convivir entre nosotros porque, porque compartimos valores. ¿no? Y esos valores se han trabajado, se han trabajado durante siglos para que efectivamente podamos respetarnos, podamos entendernos y podamos tener algo muy común, ¿no? que, que nos hace sentirnos parte de una comunidad. Y eso lo, lo construye la cultura. Tomás, eres un defensor incansable de las personas con discapacidad, de los proyectos, de ver esas capacidades en las personas. ¿En qué momento Tomás Castillo decide ponerse a escribir? La verdad es que yo he aprendido mucho de las personas con discapacidad a descubrir claves de la vida. Y ya hace años que me propuse pues, dedicarme a escribir lo que igual otras personas no podían expresar pero yo estaba aprendiendo con esas miradas, con ese avance que estábamos consiguiendo, con esas aspiraciones en su vida y me parecía muy importante trasladarlo comunicarlo. De hecho es lo que quiero dedicarme, por eso la propia gerencia de Amica que bueno, pues llevo, llevo 40, años 40 años gerenciando años. a Amica, pues a mí me parece que ya toca ¿no? sacar mucha cultura, mucha jugo, ¿no? mucha mucho savia de todo esto que, que Amica me ha aportado, yo siempre digo que me siento muy afortunado, eh, muy rico en ese sentido, de, de me, las personas me han aportado tantas ideas, me han aportado tanta motivación y tantas claves ¿no? para entender cómo la vida nos presenta dificultades, pero que detrás de esas dificultades hay siempre oportunidades, cómo efectivamente somos privilegiados cada mañana cuando nos levantamos. ¿no? Correcto. Y tenemos... Bueno, pues igual muchos problemas que resolver y demás, sí, pero, pero tenemos todo un día por delante, con salud, con energía. Y si no lo tenemos, pues seguramente tenemos que descubrir otras facetas de nuestra vida que nos pueden eh, alumbrar que efectivamente nada se ha terminado. Esta es la idea, ¿no? Sino al contrario, la vida sigue ofreciendo enormes oportunidades, ¿no? Y eso es, me ha ido llevando a encontrar... Eh, el contenido de la persona que somos, ¿no? porque yo creo que la clave es esta, ¿no? en, en sentirnos como personas, igual dándole la vuelta, ¿no? llenas de capacidades siempre, y sintiéndonos como personas que aunque aparezcan dificultades en la vida, a veces dificultades enormes, uh -huh. como una discapacidad, como una enfermedad, pues eh, al final somos una persona con muchísimas posibilidades si las descubrimos, ¿no? si le damos oportunidad a, a nuestra existencia a descubrir todo lo que podemos ser y mucho todo lo que podemos aportar. Porque igual va las claves de la felicidad no están en, en conseguir muchas cosas, sino en saber dar lo que tenemos, ¿no? en saber compartir lo que tenemos. Y eso es como el espejo, te devuelve una imagen de ti mismo mejor. Y eso te hace más satisfecho con lo que tú eres y con lo que estás haciendo ¿no? ese espejo en el que estás viendo que lo mejor de ti lo estás entregando y a su vez pues te está reflejando una imagen de decir tomás esto es lo que hay que hacer uh -huh. ¿no? y, y crear una satisfacción enorme eso mismo pero también es verdad que muchas veces las propias personas que lo reciben también te devuelven cariño y el cariño es impagable más en estas tres publicaciones. Eh, déjame intentarlo, aprendiendo a vivir y avanzar en mi independencia. Eh, tres libros con tres temáticas, yo creo que podríamos decir eh, diferentes. Eh, aprendiendo a vivir, eh, ¿qué nos puedes contar sobre este libro? Pues es un libro que me mandaba muchas personas que tienen hijos con enfermedades graves. Yo siempre he estado muy, uni muy unido al movimiento de la discapacidad, pero también el movimiento de las enfermedades crónicas. De hecho, uh -huh. pues, pues acabamos de celebrar ahora el 25 aniversario de FEDER, de la Federación de Enfermedades Raras, que la pusimos en marcha en Sevilla en el 99. Pero ya antes habíamos trabajado para crear la Federación de Fibrosis Quística eh, como otra enfermedad que, que cuando nacían los niños las expectativas de vida eran muy cortas. Y, eh, y he presidido y puesto, he sido fundador de la plataforma de pacientes que agrupa a casi todas las grandes federaciones de pacientes en este país, ¿no? entonces a mí siempre me ha apasionado efectivamente estar con las familias, apoyarnos, eh, buscar juntos soluciones en enfermedades que no tenían casi ni diagnóstico muchas de ellas, pasa? pero tenemos necesidad de tener digamos un horizonte, ¿no? y un horizonte vital, o sea, el sentido que, que tiene la vida de nuestros hijos lo primero y la propia nuestra, más que entenderlo como una gran desgracia que te ha caído. Porque a veces es lo que ocurre, ¿no Tomás? Que, que la enfermedad aparece y, y, y sentimos que todo ha terminado. Sí, y, y como que es una desgracia que nos va a poder, ¿no? Necesitamos sacar fuerzas de, de dentro uh -huh. y, y necesitamos agarrarnos a algo, ¿no? Puede ser a la esperanza, pero muchas veces no hay esperanza. Hay que encontrarle sentido a, a la lucha, ¿no? Hay que encontrarle eh, esa razón de por qué están ocurriendo estas cosas en nuestra vida. Y no tenemos culpa de nada, son cosas que ocurren, no es una desgracia, no es que haya desaparecido la gracia de, uh -huh. de alguien que te estaba protegiendo, no es que tú hayas hecho algo y te mereces esto. Ese sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, a mí siempre me ha aterrado. ¿no? Sí. Y los miedos. Los, que son los, todos eh, y más. Sí, y los miedos. ¿no? Y por eso el aprendizaje de vivir es una reflexión ¿no? sobre, sobre cómo afrontamos algo que es tan natural como es la enfermedad. Porque la, la enfermedad es inherente a la vida. Uh -huh. la, enfermedad, la enfermedad siempre ha existido desde que hay vida. Y esto nos tiene que llevar a que efectivamente tenemos que aprender a convivir. El gran mensaje del libro es cómo convivimos con las enfermedades en vez de padecer las enfermedades. Cómo ser agentes de nuestra vida en vez de ser pacientes. Y ese cambio de, de actitud, uh -huh. de rol, ¿no? en la que yo pues, manejo mi vida, soy el capitán de mi vida, como uno de los testimonios se dice en el libro, ¿no? de no dejar que una enfermedad sea la que invada tu vida, sino que sea una circunstancia en tu vida. Y cómo podemos efectivamente aprender a convivir con las enfermedades manejando las situaciones, porque nosotros somos más fuertes si lo hacemos así, las enfermedades reducen su impacto en nuestra existencia y podemos incluso disfrutar de muchos momentos. Y como la vida enseña que esto consiste en momentos, ¿no? Y eh, es disfrutar el presente, no tanto lo que va a ser de mí, lo que va a pasar uh -huh. con mi hijo, sino esta es mañana, eh, entonces hemos divertido mucho porque hemos jugado con los dos, esta mañana está bien. ¿no? Cada instante en el que podemos disfrutar, yo invito en el libro a disfrutarlo. Tomás, ¿tú crees que a veces eh, tenemos un concepto erróneo, podríamos decir, de, de, de vivir? Estamos en la sociedad occidental demasiado preocupados por el, por el futuro, por lo que va a ser de nosotros, por lo que va a ser de nuestros hijos, por lo cómo vamos a pagar al final del mes la hipoteca. Correcto. Y, y eso nos está despistando continuamente del de momentos, regalo ¿no? que recibimos cada día, que es el presente, que tiene nombre de regalo, uh -huh. no por casualidad quizás. ¿eh? Estamos recibiendo todos los días regalos, pero muchas veces ni nos damos cuenta. Porque estamos pendientes del futuro sí. y, y esa cultura eh, que es parte, parte de la cultura occidental, porque la cultura occidental tiene, tiene que ser muy previsora, no tenemos que tener todo calculado, tenemos que tener todo previsto, todo estrategias y esto nos condena al presente y lo único que existe es el presente, el futuro sí, no existe, el, el, el futuro está solamente en nuestra imaginación. Ya, pero tienes que tener cosas previstas. Si me impide disfrutar el presente, yo prefiero elegir el presente. Porque al final, igual el futuro que tú esperabas es el presente que se está dando ahora. Y no es igual que el futuro que tú temías uh -huh. o que tú esperabas. Casi nunca coincide. Igual eh, piensas que la felicidad está allá, en, en el futuro, porque tengo que conseguir muchas cosas para ser feliz. Tengo que conseguir un piso, tengo que conseguir un montón de amigos, tengo que tener uno o dos coches mejor, tengo que tener otro piso en la playa. Todo eso que queremos construir para nuestro futuro y que pensamos que así vamos a ser felices, nos está haciendo infelices ahora. Y posiblemente cuando lo tengamos, no seamos eh, felices como pensamos, porque no estamos disfrutando de lo que tenemos. Una de las grandes enseñanzas que yo he recibido de las personas que tienen poco, poca salud, que tienen poca movilidad, uh -huh. que tienen poca capacidad, es la, la enorme capacidad del ser humano de ser feliz con lo que tenemos. Si no nos empeñamos en tener mucho más, o, o tener sobre todo como los demás, y aceptarse en lo que yo soy, y que, bueno, pedir que me acepten también, ¿no? Es una de las claves. Porque si yo me acepto como soy, ya tengo la asignatura casi aprobada como un notable. Faltarían pocas cosas más para, para ser feliz. Pero aceptarse como somos. Y no pretender mucho más comparándonos. ¿no? Uh -huh. eh, yo he visto a muchos niños con discapacidades muy importantes crecer felices. Y siempre les digo a familias, no le compares con sus hermanos, no le compares con otros niños. Porque ahí está digamos, cuando produces una situación en la que el niño ya no es feliz porque no puede correr con los demás, no puede jugar al fútbol con los demás, no puede, puede aprender como los demás, las matemáticas demás, si nos comparamos es cuando... Luego la referencia somos nosotros mismos, ¿vale? descubrirnos. Yo creo que esa es una de las claves de la felicidad. Y el libro trata un poco de proponerte esto. ¿no? La vida consiste fundamentalmente en disfrutar el presente y en que nosotros con nuestras capacidades, okay. las que nos ha dado toda la vida, podemos, podemos eh, lograr hecho, mucha felicidad. De hecho, Tomás, eh, déjame intentarlo. Otra de, de las publicaciones que, que tenemos aquí hoy eh, nos haces, bueno, nos invitas a hacer una reflexión sobre eh, sobre la discapacidad, ¿no? Y, y viendo el título, eh, yo creo que, que por ahí van un poquito los tiros de, bueno, yo tengo esta discapacidad, pero pero déjame intentarlo. Sí, uno está dedicado a la enfermedad, el otro está dedicado más a la reflexión de la discapacidad, que mucha gente me ha agradecido la idea, ¿no? Yo también voy a tener una discapacidad en mi vida. Eso lo hemos hablado nosotros y es real. Y no nos lo planteamos, pero todos vamos a tener alguna discapacidad claro. a lo largo de nuestra vida. Efectivamente, sobre todo si tenemos la suerte de, de... completar el ciclo vital. Exacto. ¿no? Ya la hemos conocido cuando éramos pequeños, ¿eh? Porque hemos nacido con enormes limitaciones y nos ha costado mucho tiempo aprender a andar y tenemos una limitación, unos niños más, otros menos, subir escaleras es que sí. y bajarlas, o, o coger las manos, uh -huh. co cosas hablar. con las manos, hablar, o sea que las limitaciones humanas ya las hemos conocido. Lo que pasa es que siempre estábamos pensando en ser como los mayores, ¿no? Y tenemos esa expectativa de poder hacer las cosas que hacían los mayores sí. y veíamos la limitación como algo, bueno, pues que éramos niños, algo natural. ¿Por qué no vemos natural que aparezcan limitaciones también cuando avanzamos en la edad y ya nos cuesta más subir las escaleras, nos cuesta más ver, nos cuesta más oír, nos cuesta más acordarnos de dónde hemos dejado las llaves, nos dististamos más o cómo se llama la persona que nos encontramos. Ahora, ay madre mía, se la conozco de toda la vida y no me acuerdo de su nombre. Todo esto son limitaciones que van apareciendo a medida que avanzamos en la edad. Y es un proceso tan natural como el primero. Pero sin embargo, esto lo estamos viendo como una desgracia uh -huh. y lo otro no. ¿no? Esta idea de que la discapacidad eh, forma parte de nuestra naturaleza a mí me parece que es esencial entenderla. Y por eso el déjame intentarlo trata fundamentalmente de que estamos hablando de ti, no estamos hablando de las personas que tienen discapacidad Exacto. en este momento, que también, ¿no? Pero ellas son las que nos enseñan en este momento muchas cosas de cómo tenemos de mala la sociedad organizada, la cantidad de barreras que hay, eh, cómo me miran los demás como si fuera diferente. El día que tengamos una discapacidad nosotros vamos a creer que nos vean como la persona que somos. Y seremos Andrés, seremos María y seré Tomás, con una limitación mayor que la que tengo ahora, para moverme, por ejemplo, o para oírte, para pero seguiré siendo yo. Y esta clave de que somos siempre la misma persona, pero con diferentes circunstancias, lo mismo de cuando era niño, era Tomás, pero, pero mis circunstancias es que estaba creciendo. Todavía no sabía muchas cosas, entre ellas leer, por ejemplo, uh -huh. entre ellas interpretar qué pasaba a mi alrededor, las noticias, las señales de tráfico. Hay muchísimas cosas que en nuestro desarrollo aprendemos y que luego las utilizamos en la edad adulta, pero cuando va apareciendo eh, otra etapa en nuestra vida, de longe. Y la longevidad es una manifestación de ello, ¿no? Pues van apareciendo muchas discapacidades en nuestra vida. ¿Cómo afrontamos esto? Esto es un reto muy importante que tenemos en este momento las sociedades occidentales. ¿Cómo afrontamos la longevidad en la que la discapacidad se hace tan presente? Por eso, este libro, que es, bueno, pues es un libro de lectura incluso en muchas universidades, me uh -huh. dicen, ¿no? Eh, eh, lo que tratas de presentar esta clave, es así de sencillo. Esto es algo que tenemos que entenderlo como un fenómeno universal, no como un fenómeno que ocurría en un grupo de personas, más o menos el 15% de la uh -huh. población mundial. En España estamos en torno a ocho y medio, pero que va creciendo cada vez más porque cada vez hay más personas que viven con edad avanzada y que su discapacidad está presente en su vida. Esto es una desgracia o es algo natural. Hombre, no vamos a decir que. Eh, estaríamos contentos de tener una discapacidad, pero si forma parte de la naturaleza humana no es una desgracia, es algo natural uh -huh. y así es como yo invito a, a, a interpretar lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque si le damos la vuelta y, y nos fijamos más en nuestras capacidades y en las capacidades de la otra persona estamos descubriendo todo un mundo diferente al que nos habían enseñado que éramos los discapacitados, éramos los ciegos, los cojos, los sordos, todo negativo. Pero sin embargo, no, no nos fijábamos en María, en Juan, uh -huh. que Juan pues, es un muchacho que un hace pequeño. muchísimas cosas. Hombre, tiene una hipocresia, tiene una dificultad auditiva, pero hace muchas cosas. Vamos a fijarnos en las que puede hacer y no en las que uh -huh. no puede hacer. Y ese cambio de mirada, ese cambio de visión es clave para con las personas que ahora tienen una discapacidad, porque las veremos como personas, no como personas distintas uh -huh. a nosotros, sino que todos somos distintos. Diferentes, ellas no son distintas a nosotros. Y, y una vez más, si nos ponemos en su lugar y diríamos, y nosotros, yo cuando tenga una discapacidad, no soy distinto a los demás, seré esa persona que tiene esa discapacidad, pero eso no me hace diferente a los demás, porque todos formamos parte de una diversidad, y la, la diversidad es la clave, entender, sí, sí, sí. entender que todos somos diferentes, no unos diferentes a otros, sino cada individuo diferente a todos los demás, ¿no? Y esto es una gran riqueza que tenemos ser los seres humanos. Fíjate, Lucía, yo estoy convencido de que no ha habido en la historia de la humanidad ninguna persona como tú. En la historia de la humanidad, y ahora somos 8 mil millones los que estamos viviendo, pero por aquí han pasado muchos miles uh -huh. de millones. ¿eh? Uh -huh. Y no, hay nadie como tú. no ha habido nadie en la historia de la humanidad como tú. Eso nos hace no solamente distintos, sino singulares. Exacto. Somos seres singulares. Y cada ser vale la pena descubrirlo porque es un libro diferente Ajá. cada persona. Y esto es lo que a mí me apasiona. ¿no? Eh, tengamos en este momento las circunstancias que tengamos. Seamos un hombre, una mujer, un niño, un adulto, una persona con esta discapacidad o la otra, una persona de, con una, de edad con esta discapacidad o la otra. Somos diferentes todas las personas, pero además somos únicas en la historia de la humanidad. Y eso es una aventura que a mí me parece interesantísima explorar y es lo que invito ¿no? a descubrirnos como personas pero también a, a dar la oportunidad eh, para que la mirada del otro que es la uh -huh. gran estrategia ¿eh? cómo cambiamos la mirada del otro cómo conseguimos que los demás me miren como una persona con estas características pero como la persona que soy Tomás, eh, nos queda poquito tiempo, pero eh, no quiero que te marches sin hablar de, de, de ese tercer libro, como es Avanzar en mi Independencia. ¿no? Yo creo que también eh, tiene importancia el que todas las personas tengan su propio proyecto de vida. ¿no? Sí, es clave. Y Avanzar en mi Independencia es un poco eh, la alternativa a la dependencia, ¿no? que se puso tanto de moda y cuando tenemos una discapacidad importante... Eh, eh, es, es muy importante promover la autonomía es muy importante creer en la autonomía propia uh -huh. es muy importante que los demás me permitan te, hacerlo. Te, eh, hacerlo y tener capacidad de decidir siempre tenemos una cultura de dominio sobre el más débil en el que decidimos sobre su vida sobre protección pensamos que sabemos, absoluta yo creo. Sabemos, pensamos que sabemos más le protegemos y esto es muy negativo pero es muy negativo para todos ¿eh? uh -huh. porque yo les digo muchas veces a las familias tu hijo si depende mucho de ti cuando sea mayor no va a tener esa capacidad desarrollada de por sí mismo tomar decisiones de organizarse y demás y te quejarás es que no saben hacer la cama porque no lo hemos hecho a, en, la, en su edad y eso es clave primer, pero ese es un libro un poco que saca conclusiones con personas que hay muchos testimonios de los dos anteriores ¿no? cómo afrontamos eh, nosotros las dificultades que nos presenta la vida Siempre buscando oportunidades y que al final se traduce la autonomía, tiene mucho que ver con la libertad propia. ¿eh? Eh, cuando se reconoce en España el derecho a la autonomía personal, que yo comparecí en el Congreso de los Diputados, así les dije a, a, los, a los diputados: es que, te, es que estamos creando una gran ley que tiene que ver mucho con la libertad nuestra, que cuando tengamos. Unos años y tengamos que depender de otras personas, se respete nuestra capacidad de decisión siempre, se respete a la persona que somos. Y eso tiene que ver mucho con la protección y la promoción fundamentalmente de la autonomía. ¿Estás escribiendo algo? Y bueno, no sabes si contármelo o no, ¿no? pero sacárate de lata. <laughs> Estás, sí, eh, eh, próximamente puede que te tengamos con, con un nuevo libro, Tomás, algo que nos yo, encantaría. Yo, yo creo que sí, eh, si sí, sí, pronto pues, eh, este proceso que ya hemos abierto un poco en Amica, ¿no? para que haya una nueva gerencia y demás, pues, y yo me, me pueda dedicar a esto. ¿no? Creo que es muy importante, creo que Super. hay que hacer filosofía de la vida, ¿no? de lo que hacemos, del sentido que tienen las cosas, y bueno, pues... Eh, en algunas cosas estoy trabajando, pero no he tenido el tiempo necesario no para, sale, para poder, ¿También? sobre todo por la crisis que hablábamos, ¿no? de, sí. que me ha llevado todo, todo el tiempo, pero sí que mi propósito es, eh, dentro de poco, una, bueno, no sé si será una sorpresa, pero sí, sí por lo menos trasladar eh, algunas reflexiones sobre el momento que, que estamos viviendo, yo creo que tan decisivo para todo el siglo XXI. Tomás Castillo, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de cerca, Edición Cultura. Eh, millones de gracias por, porque te conocíamos esa, esa cara de gerente eh, de Amica, pero de verdad que para mí personalmente ha sido un verdadero descubrimiento eh, saber que contamos con estos libros. Que tanto bien yo creo que, que nos puede hacer a, a cada uno de nosotros. Y de hecho, yo recomiendo a cualquiera que vaya a ver este programa eh, que lea estos libros, porque yo creo que a todos nos puede ayudar en nuestro día a día. Tomás Castillo, enhorabuena pues, y millones de gracias. Hasta siempre. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Próxima semana, nueva cita con Cantabria de Cerca y Edición Cultura.